Desde el Partido Popular de Jerez del Marquesado lamentamos la situación que estamos soportando todos los vecinos de este municipio por la falta de suministro de agua potable en el día de ayer y previamente en los 2 días anteriores por la turbidez extrema de este bien de primera necesidad. La turbidez del agua ha sido de tal magnitud que no solamente impedía su consumo, sino también impedía el poder realizar otras necesidades tan básicas de la vida cotidiana como la ducha o el aseo diario o incluso la elaboración de la comida. Lo peor de todo es que esta situación se podría haber evitado. Se pudo haber evitado y no se hizo, lo que demuestra la irresponsabilidad, tal vez la dejadez del alcalde y de su equipo de gobierno, ya que desde el día 31 de agosto los servicios de meteorología preveían una dana a nivel nacional. Si se hubiera cerrado la compuerta de entrada al depósito, se habría impedido que el agua, junto con lo que arrastra la tormenta, entrara en él, al tratarse este depósito de una captación directa. Esto se pudo hacer y no se hizo. Por eso, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Jerez del Marquesado, pedimos al alcalde que para futuras ocasiones actúe y tome medidas.